El vaciadero municipal continúa en un estado de desidia y abandono total por parte de las autoridades responsables de velar por su funcionamiento, principalmente por su estado en cuanto a la seguridad, como así también a la disposición final de los residuos de los vecinos de todos los puntos de la ciudad. Las imágenes que pudimos obtener demuestran que en horas de la tarde el ingreso al predio se encuentra totalmente bloqueado por la cantidad de basura acumulada. Simplemente se puede recorrer un tramo de alrededor de 40 metros hasta llegar al lugar donde no se puede seguir avanzando ante la cantidad de desechos acumulados. Los focos de incendio tampoco son controlados y la cantidad de personas que buscan elementos para comercializar o que les sirva de sustento sigue en permanente incremento. Además, se puede apreciar una importante cantidad de animales transitando por este sector, lo que aún hace que los focos infecciosos se sigan incrementando. También se puede encontrar parte de la maquinaria que debería estar trabajando en este lugar, abandonadas a pocos metros del lugar, y ni siquiera se observa a algún responsable que brinde algún tipo de recomendaciones a quienes llegan a arrojar todo tipo de elementos, desde bolsas hasta chatarras. A esto se le suma el pésimo estado de las calles de acceso, las cuales se encuentran intransitables tras el congelamiento de los líquidos cloacales que se encuentran dispersos a varias cuadras de este lugar. Esta es otra de las consecuencias de los más de 100 días de conflicto, en el cual los vecinos seguimos padeciendo la inacción por parte de todos los responsables de cuidar nuestra salud y nuestra calidad de vida.